Isaías capítulo 2, versículos del 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. Visión que tuvo Isaías ben Amoz acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en los postreros días que el monte de la casa de Yahvé será establecido en la cima de los montes, y se alzarán sobre los collados, y acudirán a él todas las naciones, e irán muchos pueblos, y dirán: venid, subamos al monte de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos, y nosotros marcharemos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Elohim. Él juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. De sus espadas forjarán arados y de sus lanzas hoces. No alzará la espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Aquí está anunciando la venida de nuestro Señor Jesucristo. De una manera indirecta, habla también, no solamente del Señor así en abstracto, sino desde su nacimiento hasta su resurrección. Ya no habrán tantas cosas como sucedían en aquel tiempo. Pero nosotros vamos a hablar en esta tarde acerca del tema de la Navidad sin Jesús. Y el título del mensaje es una pregunta: ¿cómo es posible que haya Navidad sin Jesús? ¿Cómo es posible que haya Navidad? Porque lo que en realidad se celebra es el nacimiento del Señor Jesús. La natividad, diríamos, para ser más exacto, de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo es posible que el mundo celebre la Navidad? ¿Cómo es posible? Mejor dicho, no me refiero a la fecha en concreto, hablaremos de ello, sino al nacimiento del Señor, sin creer en Jesús, sin conocer nada de Jesús. La verdad es que todo está cambiado. No solamente los valores, las ideas, los ideales, todo está cambiado. Los sentimientos, todas estas cosas que significan para nuestra sociedad actual cosas diferentes que no tienen que ver nada, no solo con esto, sino con otras cosas también importantes. Aquí se utiliza Adventus en el original. Adventus es la palabra que se ha usado tradicionalmente en la Iglesia cristiana. Palabra, como sabéis, es latina, viene del latín y viene, habla de advenimiento, mejor dicho, para entendernos en nuestro lenguaje actual, es venida. Por eso la Iglesia la ha utilizado tradicionalmente a través de los siglos para, tanto para la primera venida, es su nacimiento, como para su segunda venida. Se habla de advento, se habla de advenimiento, o traducido al castellano, Navidad. Por lo tanto, hay varias navidades, en este sentido, ¿no? Varias formas, perdón, de entender esta palabra. El Adviento es un periodo, esto que hemos, que Marián ha puesto sus velitas ahí, diciendo que ahora es el tercer domingo de Adviento, el tercer domingo donde esperamos el nacimiento del Señor, o celebrar el nacimiento del Señor. Y es en este periodo de tiempo cuando
comienza el calendario cristiano o el calendario litúrgico, el antiguo, no, eso no lo hizo ni la Iglesia Católica ni, ni los primeros cristianos, viene a ser sobre el siglo III o quizá más, no tengo ahora, la fecha exacta, que comprenden ese anuncio cuatro semanas antes de la Navidad. Para que todos nos entendamos, que si Adviento, que si Natividad, vamos a hablar de nacimiento. Así nos entendemos mejor, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo. Por eso, esta palabra se adecua más al sentido bíblico del término. Nacimiento. Nació Jesús. No vino porque el venimiento o la venida pudo ser aparecer, ¿verdad?, en cualquier momento. No, no apareció, nació. Nació de mujer. El término, por eso, es, para ser más claros, el que decimos. Pero la pregunta que nosotros, como cristianos, nos tenemos que hacer es, ¿realmente nació Jesús un 24, 25 de diciembre? ¿Es verdad esto? ¿De un día de diciembre nuestro? La verdad es que no. Pero vamos después a hablar sobre ello. Isaías 1:4 dice, lo que vio Isaías, hijo de Amoz, cerca de Judá y de Jerusalén. Texto que habíamos, vamos a leerlo de nuevo. Acontecerá en los postreros tiempos que será confirmado el monte de la casa de Yahvé como cabeza de los montes, será saltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Esta profecía habla no solamente del nacimiento, sino de la consecuencia de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de su pasión, de su muerte y de su resurrección. Y vendrán muchos pueblos. Eso está hablando de nosotros también. Está hablando que no solamente era para Israel esa venida, esa profecía, sino para muchos pueblos, para otros pueblos, porque hay una nueva Israel que se componen por la Iglesia Universal de Cristo, de aquellos que creyeron, que creen y que creerán. La Iglesia Universal. Aquí está haciendo mención también a nosotros, a cada uno de nosotros, de una manera especial, a través de la Iglesia de Cristo en nuestros días, ¿verdad? Y dirán, venid y subamos al monte de Yahvé, a la casa de Dios, del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos. Y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Dios. Y juzgará entre las naciones, él será el juez. Ese niño que, según la tradición, nació el 24 o 25 de diciembre, ese niño juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en reja de arado. No más guerras, sino que volverá en rejas de arado. Es decir, ya no habrá más guerra. Está incluso anunciando más allá de su segunda venida, donde vivirá y reinará el amor y la paz, y se glorificará cada uno viendo a Jesús glorificado, y habrá una auténtica nueva creación más allá de la creación, mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar. Y volverán
sus espadas en reja de arado y sus lanzas en hoces, y no alzará espada nación contra nación, no habrá más sangre derramada. Pero para venir esto tiene que ocurrir lo que ocurre ahora. Y escucharéis, antes de todo ello, guerras, rumores de guerras, terremotos por todos lugares, etcétera, etcétera. Eso es lo que nos ha tocado. Y entonces, no dice que ya estará aquí, sino que la venida está cerca, ¿verdad? Por eso, sus lanzas en hoces, no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. No será necesaria, porque no habrá codicia. No habrá nada que se pueda hacer de mal espíritu en contra de la voluntad de Dios, porque los que estarán allí con él serán sus elegidos, aquellos que alcanzaron no por ningún tipo de algo que hayamos hecho o hayan hecho, sino por la pura y soberana gracia de Dios. Hablando humanamente y volviendo a la realidad de nuestros días, se acercan ya esos gratos días de Navidad. También tenemos cántico que habla de esos gratos días de Navidad, y parece que todo se tranquiliza. Las personas se vuelven mejor, ¿no? El ambiente comienza a llenarse de alegría. Es curioso, la única festividad en la cual se habla de hermandad, de alegría, de disfrute, de la familia, incluso por el mundo que no cree en Jesús. ¿Cómo puede hablar de Navidad sin Jesús? ¿Dónde está Jesús? Ya no digo en sus corazones, en sus palabras, en sus manifestaciones. Si preguntamos a alguien y le decimos, bueno, celebran ustedes la época que ha nacido Jesús, algunos te dirán, porque son católicos, que sí, y otros, ¿eso qué? No, hombre, no, esto es una fiesta más para unirnos, para tal y cual. Jesús está ausente de esta fiesta. Por eso, ni tan siquiera es el día que nació. Ni tan siquiera. Tanto se ha falseado la historia para que coincidiera con el calendario gregoriano, que era prácticamente con todas las festividades romanas. Posteriormente, con el paso de los siglos, esto se hizo así. Por eso es como una gran, la Navidad tal como la conocemos, es como una gran maquinaria, una enorme maquinaria cargada de buenos deseos, de negocios y disfrutes, y disfrute de grandes y pequeños. Se pone todo en marcha, el negocio. Aún no habiendo dinero, se busca el dinero de donde sea. Todo es agradable y positivo. Pero realmente esto es así. ¿Qué pasa con los 5 millones que no tienen comida? De españoles, de hermanos nuestros. ¿Cómo celebrarán ellos la Navidad? Habrá algunos de ellos que sean cristianos. Muchos de ellos serán cristianos, posiblemente. Ellos posiblemente no conozca que sea la fecha adecuada, da igual. El hecho de celebrar ya es importante. De que haya un recuerdo que él vino a la ciudad de Belén a nacer en el lugar más pobre. Vino desnudo y vino y nació como cada uno de nosotros. Eso es importante. Y eso seguramente a estos hermanos nuestros se le alegrará su corazón. Pero en realidad hay alegrías. Hay buenos deseos. Hay buen ambiente.
Sabed que muchos hermanos son asesinados estos días. Serán asesinados estos días por creer en Jesús. Sabéis que muchos niños morirán, porque por no tener, no tienen ni siquiera agua que beber. Y no estoy dando, haciendo un relato negativo, pero no es. Simplemente respondo a esas expectativas que quizá algunos de nosotros o todos nosotros esperamos con la Navidad. Yo mismo iré a visitar a mi hijo, a Cádiz, que vive allí el hombre, que es militar, como sabéis. Bueno, también participo. ¿Y por qué no? Y quizás no me haya acordado como años pasados de los que sufren, de la miseria y de la gente que se pierde. No soy mejor que ninguno del mundo, ni tú, ni ninguno de nosotros. Así es. Es cierto, y no lo podemos negar, que hay cierta sensibilidad, más que otros días, y que en otras celebraciones pasa sin pena ni gloria, ¿no? Hemos tenido dos, la Ascensión y el de la Constitución, una religiosa y la otra política, y es un día normal y corriente. En muchos casos es una buena ocasión. Debería ser también una ocasión para pensar en ese nacimiento. En eso estamos de acuerdo. Sería, como siempre decimos nosotros, el nacimiento de Jesús es todos los días. Deberíamos hablar así, respondemos cuando hay una fiesta dedicada a cosas religiosas que también tienen que ver con la Escritura, una forma de torcerla, las imágenes, Semana Santa. Curiosamente, todas estas fiestas coinciden con el calendario antiguo de los latinos romanos. San Juan, la Navidad, todo esto, todas esas fiestas religiosas coinciden con el antiguo calendario que era para festejar, homenajear a los dioses, así de simple, ¿verdad? Y eso lo hacía en cada una de las partes de los cambios, ¿eh?, que había, y se dividían los periodos de tiempo. Ahora no tengo la palabra exacta. El ambiente es, como he dicho, agradable, será agradable para unos y muy triste para otros. Y para más inri, repito nuevamente, es falso. No nació en Navidad. No se sabe en realidad en qué mes exacto nació nuestro Señor Jesús, ni el día preciso. La iglesia de Roma en el siglo II o III era una iglesia cristiana como nosotros en aquel tiempo, la iglesia de Roma, de la ciudad de Roma. En el siglo II o III optó por este día. Ella fue la que sacó este día con el objeto de ensombrecer, apagar. Eso dice la historia, una festividad pagana que se celebraba en ese día. Todavía se celebraba cuando ya la iglesia de Roma o los cristianos era un grupo bastante importante. No hay hoy día unanimidad en este hecho, nadie sabe, todo el mundo, los ortodoxos lo celebran en enero, creo, el Día de Reyes, el día de la llamada Epifanía. No hay unanimidad en el mundo cristiano. La iglesia ortodoxa lo hace de una forma, la iglesia católica de otra, y otras iglesias históricas lo hacen de otra manera, en otras fechas. ¿Por qué se estableció el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en invierno? Era imposible que fuese en invierno. Es imposible ver a los cabreros y pacer con su rebaño pasando las noches de frío, aunque Palestina tiene un clima parecido a este, pero aquí también hace frío. No es la época
adecuada para que el ganado salga al campo. ¿Por qué se estableció el nacimiento de Jesús en invierno? Como digo, no era un tiempo muy adecuado para el pastoreo. Ni aquí, ni en ninguna otra parte del Mediterráneo, y mucho menos en Palestina. Es muy probable que Jesús naciera, lo que algunos comentaristas dicen, o bien en otoño o bien en primavera. De todas maneras, si celebramos este hecho importantísimo y tan masivo en el mundo, denominado cristiano, es importante insistir nuevamente, que cada uno de nosotros insistamos. ¿Cómo es posible celebrar tal evento sin Jesús, estando Jesús ausente? Por eso es una buena pregunta para hacer. La Navidad que conocemos es una Navidad sin Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús es su mensaje. No es un niño, ni unos animalitos, ni una mujer y un hombre. No es un niño, no, no. Es el mensaje de Jesús. Es el mensaje que se produce en el individuo por la gracia de Dios. Una Navidad, un nuevo nacimiento, tal como habla la Escritura. Sin el mensaje de Jesús, el mundo, la Iglesia católica y muchas iglesias protestantes, incluso evangélicas, si no está por medio el mensaje de Jesús, es que Jesús está siendo suplantado por el mensaje del consumismo. Esa es la Navidad de hoy, el mensaje del consumismo, con ciertas dosis muy, muy, muy controladas de música, de estos himnos que cantamos nosotros, que tienen origen en nuestras iglesias. Yo me acuerdo que salíamos de la iglesia de Natera, de la que hoy es Betel, los jóvenes, que éramos muchos, quizá más de 100 por ahí iba, en el año 61, y salíamos cantando Noche de Paz, y no se cantaba entonces Noche de Paz, estaba no prohibida, pero no se podía cantar. Y sin embargo nosotros la tatareábamos, y yo recuerdo que tenía miedo, la verdad. Mirar ahora, ¿eh? Ahora vemos nuestros himnos allá ahí, en el mercantilismo de una sociedad que no va a ninguna parte. Por eso, si no hay mensaje, esa Navidad ha suplantado por ese mensaje de consumir, ese mensaje que es inhumano para muchas personas que no tienen nada, ni tan siquiera tienen para comer. Personas que posiblemente estén muy cerca de nosotros, personas que tienen que ir a acudir a comedores, gracias a aquellos voluntarios que van a atender en los comedores católicos o en los comedores evangélicos. Es triste, pero es verdad. Por eso también nosotros estamos también inmersos, no somos de otro mundo, somos de este mundo, de esta sociedad, y es buena oportunidad también celebrar el nacimiento de Jesús con Jesús. Es decir, dando el mensaje, explicando lo que significa. Es un buen momento para testimoniar y para recordar que el Hijo de Dios nació en Belén,
¿Para qué? Para rescatar a un pueblo para él. Y tú formas parte de ese pueblo. Entonces, si tú y yo formamos parte del pueblo por el cual Jesús nació, ¿cómo vamos a celebrar la Navidad sin Jesús? No podemos hacerlo como el mundo. Es una buena oportunidad. Así lo hicieron los antiguos, celebrando la Semana Santa, como el día Viernes Santo, que había 3 horas de predicación. Era una buena oportunidad para que la gente acudiera a las iglesias y pudieran escuchar. Siempre es bueno hablar, no en un día concreto, pero estamos envueltos en esta sociedad en la que hemos nacido. No podemos salir fuera, hay que aprovechar el ambiente, la situación, el momento, y hablar de Jesús, de la Navidad de Jesús, con Jesús. ¿Por qué? Porque somos testigos de Él. No tenemos que avergonzarnos. No podemos hacer, algunos lo hacen, y respeto, ¿no?, de estar en contra de la Navidad y de todas estas festividades. Pero es un buen momento. La gente está más preparada. Y para nosotros cualquier ocasión siempre es buena. Pero los que piensan lo contrario también llevan razón, quizá más que yo. Pero bueno. Hablo de una situación, hablo de un momento propicio para dar testimonio. No es posible que tú intentes, que yo intente tener una Navidad sin Jesús. No será Navidad, no será ni tan siquiera un vago recuerdo de Jesús. Por eso, para muchos, la Navidad es eso. ¿Por qué? Porque tienen quizá de todo, no les falta nada. Ni tan siquiera celebra eso. Aprovechan para reunir a la familia, que también está bien. Pero la realidad del mundo es una realidad. Y estoy repitiendo la palabra para que se nos clave en el corazón. No en la memoria, sino en el corazón. Las personas que no tienen a Jesús. Pueden tener todo, podemos tener de todo, pero es importante, lo más importante para nosotros es tener el mensaje y dárselo. Ese es el mejor regalo que nosotros podemos hacer. La primera Navidad, el nacimiento de nuestro Señor, el nacimiento real, esa natividad o Navidad, fue el mejor regalo que el Señor hizo a su pueblo. El mejor regalo que hizo Dios a la humanidad caída. Y fijaos cómo el profeta Isaías anuncia esa llegada. Porque un hijo nos es dado, hijo nos es nacido, un niño, diríamos más bien, nos es dado, niño nos es nacido. El ángel se dirigió a aquellos pastores y les dijo: no temáis, no temáis, porque he aquí que os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Eso lo dijo el ángel en el Evangelio, no lo dijo Isaías. Isaías profetizó lo que había dicho antes, porque un hijo nos es dado, hijo nos es nacido. Aquí tenemos, en este anuncio del ángel, una idea de dar, de ofrecer. Nuestro Señor Jesucristo nos dio la vida. Nos dio no solamente ilusión, sino esperanza. ¿Por qué? Porque Jesucristo
el niño que nació y que después se entregó por ti y por mí, es la manifestación más alta de la expresión de su amor. Se dio a sí mismo por ti, por mí, por su iglesia, por cada uno de nosotros de una manera personal, en la persona del Hijo de Dios. El Padre entregó a su propio Hijo. Ese es el mensaje del nacimiento del Señor. Entregó a su propio Hijo, Jesucristo. Por eso, la actitud que debemos nosotros recordar, el hecho no solamente histórico, que lo es, lo que nosotros debemos retener de esa primera Navidad, de ese nacimiento, es que esa debe ser también la de nosotros, ese nacimiento, ese nuevo nacimiento que se originó en las vidas de los convertidos y que cambió todos sus parámetros y nos hizo personas que a partir de ese momento ya no dijimos nunca más que somos muy buenos, sino que el Señor nos limpió, nos salvó, nos cambió. Y que hay gracia sobre gracia cada vez que no cumplimos el mínimo y que pecamos. ¿Por qué? Porque por eso nació. Por eso se humilló desde su nacimiento. En lo peor de Belén, entre animales. No había sitio para él en el mesón. Por eso, es bueno que en estos días tengamos felicidad con la familia, aprovechemos nosotros que haremos, hay organizado, hay personas, hermanas, que van a organizar la comida de Navidad. ¿Por qué no? Son buenos momentos, pero hermanos, no perdamos la perspectiva. No pensemos tanto en los regalos que recibiremos, sino en las cosas que tú y yo podemos dar a los demás. Hay muchísimas, repito nuevamente porque es importante, personas necesitadas alrededor de nosotras. Muchos de nosotros, muchas personas viven en la indigencia. Algunos fueron directores de grandes empresas, otros abogados. Ha habido alguien, no sé si en la radio lo vi o lo escuché hace tiempo, de que fueron en la busca de personas que estaban tiradas en la calle, y algunos habían sido ejecutivos de empresas, algunos tenían carreras y no podían hacer otra cosa porque lo que les había quedado del paro o lo que tenía era para sus hijos y su mujer, y ellos se salieron de casa avergonzados y están tirados en la calle. Hay muchas personas que viven en la indigencia. Nuestro hermano Óscar, es su profesión, en su profesión estoy seguro que verá muchos casos de estos. En la indigencia. Y posiblemente sea algún familiar muy pobre. Un amigo lejano para nosotros, no en el espacio, en kilómetros, sino para lejano, lejano en el sentido que hace años que ni vemos. Hay un amigo lejano o cercano de ti y de mí que está implorando socorro. Al menos, si no tienes nada, lo que tengo te doy. Háblale de Jesús y pondrá esperanza donde no la hay. Pondrá contentamiento donde hay desesperación. Pondrá alegría de espíritu en una vida que no tiene para él mismo ni valor. Lo malo es que hay personas a quienes Dios, el Señor, nuestro Señor, ha bendecido ricamente y no piensan más que en sí mismas, que nosotros no seamos eso.
que nosotros nos alejemos de eso, que no pensemos tanto en nosotros. Y cuando digo nosotros, estoy hablando en nuestras familias, en nuestros hijos. Pensar que otro también tienen hijos como tú y como yo. Yo no me acuerdo, no pienso en esas familias. Dejemos de pensar en nosotros mismos y llevemos un rayo de luz y de gozo a los que sufren. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hacemos, hermano? Esa es una pregunta que la respuesta la tienes tú y la tengo yo. Por eso, la Navidad cristiana, por llamarla de alguna forma, el recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en estas fechas, solamente podrás ser realmente alegre si pensamos en los demás. Es un buen momento. La Biblia nos dice: más bienaventurada cosa es dar que recibir. Que nos clavemos este versículo en lo más profundo de nuestro ser. No hay mejor bienaventuranza, alegría, dar que recibir. Mostremos entonces el Espíritu de Cristo, que lo dio todo, dio su propia vida, por amor de ti, que no eras nada, y de mí, que no era nada. Y con ese Espíritu de Cristo irradiemos a un mundo sin luz y desesperado. Irradiemos esa vida, esa luz, exhalemos en nuestros actos el aroma de Jesucristo, del mensaje de Jesucristo. Y ellos verán que aún hay esperanza, que no todo está perdido, porque tú y yo conocemos por lo que vino Jesús, y que Jesús no deja a nadie tirado, a ninguno de sus hijos, que su gracia es interminable, no tiene final, y que esa gracia tú la lleves también a aquellos que no la conocen, y que yo también la lleve a sí mismo, en el nombre del Señor Jesús. Amén.